En el marco del estado de emergencia por el que atraviesa nuestro país, el gobierno anunció nuevas medidas para mitigar los efectos del COVID-19. La situación afecta a todos los rubros, incluyendo el deporte profesional, específicamente el fútbol, el cual también pasó por un periodo de adaptación, como otras ramas que lograron su reactivación para efectuar su retorno y desenlace en medio de la lucha contra la pandemia. Pero ante una nueva segunda ola de contagios y a casi un mes de la fecha de inicio, muchos aficionados se preguntan si el campeonato nacional sufrirá cambios por dichas medidas y la situación que se vive. El presidente Francisco Sagasti explicó mediante un mensaje a la nación que 10 regiones de nuestro país entrarán en cuarentena estricta, mientras que en otras 9 se suspenderán actividades como los deportes colectivos. Todo esto a partir del 31 de enero y por un tiempo de 15 días. Por lo que, llevándolo al lado futbolístico, la Liga 1 entraría en incertidumbre en cuanto a su fecha de inicio, la cual estaba prevista para el 26 de febrero, por lo que algunos clubes, tanto de la capital como en el interior del país, se encontraban realizando los trabajos de pretemporada correspondientes. Este problema pasaría principalmente por el tiempo de planificación, el cual sería corto, siempre y cuando no se extienda dicho régimen. El campeonato peruano se encuentra conformado por 18 equipos, de los cuales 14 se encuentran en las regiones con riesgo de contagio muy alto o extremo, lo que significaría que sus trabajos de entrenamiento quedarían suspendidos. Estos equipos son Cantolao, Alianza Universidad de Huánuco, Deportivo Municipal, la Universidad San Martín, Sport Huancayo, Sport Boys, Sporting Cristal, Universitario de Deportes, Ayacucho FC, Binacional, Cienciano, Cusco FC, Fútbol Club Melgar y UTC de Cajamarca. Como se recuerda, el sorteo de la Liga 1 estaba previsto a realizarse el viernes 5 de febrero, pero las nuevas medidas del gobierno obligarían a que este se retrase. Si bien no hay una decisión tomada al respecto, no sorprendería una postergación en la fecha de inicio del campeonato. Por otra parte, Johnny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, señaló para Radio Ovación que tras las nuevas medidas impuestas por el gobierno, los clubes tendrán que consultar sobre esta situación a través de la Federación Peruana de Fútbol, el IPD y el MINSA, para saber si estarán regidos bajo las normas de inmovilización social obligatoria o si recibirán un permiso especial y poder seguir realizando labores. En cuanto al momento de los equipos, muy aparte de los fichajes correspondientes, ya hay varios clubes que vienen realizando trabajos, mientras que otros estaban por empezar. Vallejo, Melgar y Cristal fueron de los primeros en iniciar sus entrenamientos. Universitario ya se encontraba en concentración rígida en Campomar, y otros que ya empezaron su pretemporada son Alianza Universidad, Huancayo, y un elenco que estaba pronto a iniciar sus prácticas era Binacional.